social es mucho. Entonces, lo que hemos hecho está perfecto. Porque nada es. Este taller nos ha servido muchísimo para poder aprender muchas técnicas de lo que, cómo es una improvisación, ya que en la escuela recibimos muchas técnicas de Grotowski, muchas técnicas de Stanislavski, pero esta nueva técnica que la señorita Pilar nos ha traído, nos ha servido para despejar nuestra mente y para poder vivir realmente el teatro fuera de la técnica, ¿no? Sino a que todo salga tan espontáneamente. La impro para un actor joven lo que le va a dar es frescura. Es la búsqueda de la verdad, porque a veces los actores nos encasillamos en tener una técnica y a veces nos vuelve cerrados o cuadrados. Y lo que hace la improvisación trabaja mucho con tus sentimientos, con tu verdad. Y en la búsqueda de esa verdad hace que todo lo que tú hagas sea productivo. Demasiado, mi respiración empezó a faltarme tanto, pensaba que iba a morir. Tiene 20 integrantes de diversas facultades, entrenamos perennemente y tenemos 3 obras en repertorio. Vacíos es una de ellas y ya la hemos estrenado en el Teatro Cielo de Los Olivos y en el Teatro de Perón Japonés. Voy a ir al consultorio del dentista si no tengo tiempo, tengo que trabajar. Ya sé que no tienes tiempo, pero si bajas la escalera corriendo es un minuto. Si cruzas la calle a la mitad de la cuadra y no pasa ni un coche son 30 segundos. Si vas corriendo al consultorio del dentista 5 minutos. Y si tocas el timbre apenas llegas 10 segundos. Sí, tienes más la boca, ¿sabes? Pero cómo duele. Un metropolitano y Don José de San Martín. Dicen que fue uno de nuestros libertadores que logró la independencia. Ah, desde luego que él no tenía que trabajar ni vender pelotitas. Conserva el traje, es un
perro, a no dudar. Soy el veterinario de la perrera. Y esto es claro para mí. Aunque parezca un hombre, es un perro el que está aquí. El tornero. ¿Sabe ladrar? Mecánico. ¿Sabe ladrar? Albañil. No hay vacantes. ¡Wow! ¡Wow! ¡No le aprieta! Y está en la casita. Vio cómo uno se acostumbra a todo. Uno se acostumbra a todo. ¡Amén! Y él empezó a acostumbrarse. Vea, y cuando alguien pase o alguien entre, usted tiene que leer. ¡A ver! González, cuesto va mal, cuesto va mal, muy mal. ¿Y yo qué podía hacer? Eran 5.000 negros que me ensució con ese negro barro maldito. Se pasaba toda la tarde leyendo ese libro del Ku Klux Klan. Quería convencerse a sí mismo. Hasta que un día lo llamaron de la municipalidad y yo tuve que ir con él. Dramático ha presentado tres historias para ser contadas del autor Austral Dragón, que es una obra de corte social. Nos presenta tres historias donde los problemas justamente es el problema del hombre con la humanidad, el problema del hombre con respecto a la situación laboral. Bueno, el Festival de la UCH me parece muy bacán porque promociona la cultura a nivel universitario como un complemento académico para el alumno, ¿no? Ojalá que sigan haciendo estos festivales siempre, ¿no? Muy bien organizado, me parece muy bien.